Hola amigos, hoy vamos a checar lo del diagnóstico que quedó pendiente de ayer. Recuerden que el diagnóstico es el punto de partida para hacer nuestro programa analítico. Y la propuesta que les voy a presentar ahorita nuevamente es del doctor Sergio Tobón, que él nos habla de hacer este diagnóstico educativo comunitario a partir de cinco dimensiones, que ahorita las vamos a conocer. Es importante que no confundamos este diagnóstico con el diagnóstico del programa escolar de mejora continua, que está hecho a partir de ámbitos de gestión. De ahí podemos obtener información, sí, por supuesto, pero no es lo mismo, ¿ok? Vamos a revisar cuál es el formato que nos propone el doctor Sergio Tobón. Mira, básicamente el doctor nos propone estas cinco dimensiones. Es como un FODA, pero realmente es como un medio FODA porque solamente vamos a identificar fortalezas y problemas. Entonces, la primera dimensión es el entorno comunitario, población y ambiente, todo lo que tiene que ver con tu contexto, qué oportunidades te da para que el aprendizaje se logre y también a qué dificultades nos enfrentamos. Y lo mismo en lo que respecta al ámbito familiar, que sería la segunda dimensión. Otro importantísimo son las habilidades académicas, que aquí es donde entra cómo van nuestros alumnos en las diferentes asignaturas que estamos manejando hasta el momento, o bien en sus habilidades de lectura, cálculo, etcétera. Otra dimensión es la formación integral, que tiene que ver con los intereses de los alumnos y también tiene que ver mucho con la convivencia que hay en pues dentro de la escuela, del aula e incluso en la comunidad. Y también la última dimensión es la escuela y los ambientes de aprendizaje, que es la parte de que si ya revisamos el contexto y ya revisamos a la familia, pues también tenemos que revisarnos como escuela, qué fortalezas y qué problemas enfrentamos para que los alumnos pues alcancen este perfil de egreso que se propone en el Plan de Estudios 2022. Si te das cuenta, es un ejercicio muy sencillo en cuanto a organización, pero que requiere la participación de todo el colectivo, porque de aquí, de esta parte de aquí, que son los problemas, van a surgir estos puntos de partida, van a servir como punto de partida para que tú realices tu programa analítico. Por ejemplo, supongamos que aquí en formación integral, ustedes colocan que en la escuela hay serios problemas de convivencia entre alumnos que derivan en casos recurrentes de acoso, por ejemplo. Bueno, entonces eso tendría que ser una problemática para abordar en el programa analítico, que ya te lo platiqué en un video anterior. Espero que este formato te sea de utilidad. Va a estar en mi canal de YouTube, Maestra Jimena. Ahí puedes buscarlo y descargarlo. Y cualquier cosa, pues déjame un comentario o un corazoncito para que sigamos resolviendo dudas y construyendo juntos. Bye.